montada en un Mercedes, automático, dos puertas. De la madre de Pompa. Oye, ese era mi tiempo de 15 años. Exijo, me pongamos una. Exacto, que no baila. Ay, tú no me ponen Ozuna y no voy a mejorar. Chuca, yo también bailo Ozuna. El único... Ajá. La Chuca lo da. La Chuca lo da everything con cualquier canción. No me importa. No, menos Bad Bunny. Menos Bad Bunny. Eso no me gusta. ¿Por qué no? Mabelita está enamorado de Bad Bunny. Pero yo no soy Mabelita. A mí sí me gusta Bad Bunny. Pero bueno, señores, a lo que... Por eso que andas así por la vida, Chuca. Porque escuchas Bad Bunny. Mira que me está, te está tirando intriga. Deja Mabelita es nuestra productora de piso. Deja a la gente en paz en ese estudio. A lo que vinimos, a hablar de farándula. Lo primero, oye, estábamos hablando ayer en el camerino sobre esto. Nos colocamos el video. Vamos a hablar de Dayanara Torres, la ex Miss Universo, ex señora del señor Marc Anthony. La mamá de los pelados de Marc Anthony. Se acaba de cumplir 18 años hace poquito también ya. Y precisamente ella subía en sus redes un video en el que hablaba acerca de que le han diagnosticado cáncer de piel. Algo bastante interesante porque ha hecho como que la gente cree conciencia de esos lunares que tienes en la piel que a veces no les prestas atención porque dices, ah, no, este es un lunar que tengo, un lunar nuevo que me salió. Y resulta ser que detrás de eso hay un diagnóstico que a veces no puede ser muy favorable. Quiero que sepas que yo al ver este video, lo primero que hice una vez, lo vi, quedé como impactada porque pues una noticia de esta no es fácil para nadie. Claro, claro, y aunque la gente a veces se olvida pues que a pesar de que ella es una figura pública, es un ser humano, yo empecé a revisarme mis lunares. Yo también. Y yo dije, ¿sabes qué? Yo tengo que hacer una cita con el dermatólogo. Y precisamente, vamos a ver el video y luego te cuento algo sobre eso que ocurre en el oncológico todos los martes, en la clínica de la piel, que es Scoferi, se me escapa el nombre porque sé que es un nombre que tiene yo la tengo una aquí, clínica. Yo la tengo aquí, ya te lo voy a... Todos los martes se hacen citas gratuitas para la revisión de lunares, sí, en Panamá, en horario regular de 8 de la mañana a 4 de la tarde más o menos. Y yo, la verdad es que el otro martes voy a ir a revisarme algunos lunares. Vamos. En el cuerpo. Vamos a ir juntos. Vamos. Y podemos hacer un reportaje. Yo creo, sí, ¿sabes qué? Sí. Demás. Pero bueno, vamos a Estoy ver buscando el video aquí. Para saber entonces qué era lo que explicaba Dayanara. Aquí está, mira. Jornada invita a las jornadas gratuitas de la campaña de prevención y detección de temprana de cáncer de piel. Sería Instituto Oncológico, los martes 5, 12, 19 y 26 a las de 7 de la mañana. Incluye servicio de ballet parking. Y para mayor información, 262-2972, yo creo que es importante crear conciencia. Como tú dices, a veces tenemos, yo tengo un lunar, que yo lo tengo ahí pues, entonces hace rato, sabes, que me lo tengo que ir a revisar, A veces dejamos todas las cosas para última hora, pero cuando yo vi este video realmente me asusté, porque cuando uno, ¿sabes? Y precisamente también, bueno, yo también tengo uno de mis lunares es bastante grande, y no sabía que los lunares que tú tienes en tu cuerpo... pueden mutar en algún momento. Totalmente. Yo lo desconocía y por eso creo que esto es un llamado de atención y me parece maravilloso que en el oncológico tengan estas pruebas de cáncer de piel gratis todos los martes. Desde las 7 de la mañana. Así que aprovechemos esta intervención o este llamado que hace Dayanara para nosotros también pues, ser voceras de esta información que es muy valiosa. Ahora sí vamos con el video para ver qué compartía Dayanara en sus redes sociales. Siempre estamos cuidando a todos a nuestro alrededor, a nuestros hijos, nuestra familia, nuestros amigos, nuestras mascotas, a todo el mundo y a veces nos olvidamos de nosotras mismas. Les cuento la triste noticia de que tengo cáncer en la piel, melanoma, por un área y un lunar que apareció y que no le presté atención. Mi prometido Luis, que me suplicó mil veces que hiciera la cita, me hizo una cita ahí. Después de una biopsia y una segunda cirugía este pasado martes, los resultados lamentablemente son positivos. Ahora esperando recibir noticias de qué tratamiento voy a recibir, pero ya removieron gran parte de la parte de atrás de mi rodilla y otras partes donde ya se había corrido. Quiero decirles que yo estoy bien, estoy fuerte, mis hijos están bien, aunque con mucho, mucho miedo, pero saben que tienen una mamá guerrera que no se rinde y que me levanto de todas las que me ponen, me levanto fuerte, más fuerte que nunca. Pero por favor, a todos ustedes, no se olviden de cuidar de ustedes mismos. Increíble, pues tienes que tener muchísimo valor para pues, dar a conocer esa noticia porque tú te la puedes o reservar o darla a conocer. Yo creo que el objetivo de Dayanara es crear conciencia, precisamente. Y increíblemente lo bella que es esa mujer, estábamos comentando. Y bueno, hay que crear conciencia y de repente si usted se ve algo raro,
pues no lo deje para de último, pues su salud es bien importante. Exactamente, y creo que de eso se trata, ¿no? De crear conciencia y de compartirlo. Cuando viene la época de cáncer, hablamos de distintos tipos de cáncer, pero el de la piel, sí. A veces lo dejamos como un poquito rezagado, no hablamos mucho al respecto y es interesante entonces que usted sepa que puede ir a su consulta así todos es. Los martes gratis. Y si se detecta a tiempo, pues hay muchas cosas. Exacto. Cualquier tipo de cáncer, si se detecta a tiempo, pues usted puede dar la lucha contra el cáncer. Maravilloso. Así es. Ahí, así que toda la fuerza del mundo entonces a Dayanara que empieza un proceso, ¿no? Y un cambio radical pues en su vida. Y vamos a estar pendientes de todo lo que ella pues comparta en sus redes sociales. Y vamos ahora con una que no ha compartido nada en sus redes sociales, ni siquiera ha dicho nada, es una especulación que hace la revista TV Notas, pero ¿te acuerdas del bombón asesino de Ninel Conde? Ah, oye, ¿qué de la vida de ella? Ella ha estado, mira que tenía una relación con su pareja. Estuvo un escándalo también. Y fue un escándalo que le con el hijo que se lo iban a quitar, acaba de regresar con su pareja, pues se calmaron como las aguas y ya todo ese poco de demandas que iban y venían pues están en calma, pero la revista TV Notas ha hecho un artículo que suele ser un poco mentiroso, a veces engañosa la revista, pero a veces acierta con esas cosas, y publicó información de que el bombón asesino se infiltró algo en los glúteos en una clínica y que le dijeron que le estaban inyectando ácido hialurónico y resulta que eran biopolímeros. Al parecer wow. Está bastante grave en este momento porque dice que ni siquiera puede estar sentada en su casa y que iba a tener que ser hospitalizada. ¿En serio? Ella no ha desmentido ni ha dicho sí me pasó, no me pasó. Ella simplemente no ha dicho absolutamente nada, así que todo el mundo está como a la expectativa de si es real. Esto fue una información que se filtró de una de las personas que trabaja con ellos y les dejó saber de que fue a una clínica con todos como los papeles, pero al parecer hubo un tema de engaño y qué decían grave como es que esto. Hay que tener muchísimo cuidado. Hay que tener muchísimo cuidado con lo que te inyectas o en tu cuerpo, ¿sabes? Sí, totalmente. Ya hemos visto casos de famosas como Alejandra Guzmán, ya sabemos lo que le pasó, bueno, las consecuencias que ha traído eso a raíz de pues que también fue a una supuesta clínica y pues le inyectaron otra casa, ha pasado por diferentes cirugías, porque hasta su vida estuvo en peligro, entonces, wow, increíble, pero imagínate, tú vas a una clínica con toda la certificación y tú esperas que lo que te están inyectando es lo correcto, pues viene la demanda, segurísimo. Por supuesto, por supuesto. Ahorita ella debe estar pensando es en su salud, pero la demanda tiene que venir, porque entonces, que, o sea, ¿Qué garantías tenemos porque entonces? Esto lo sabemos porque ella es Ninel Conde y se habla al respecto. Exactamente. Con cualquier otra persona que de repente va y no lo comenta y de repente no se atreva tampoco a demandar, es delicado. Hay que ver si ella lo confirma o si desmiente el rumor para saber entonces realmente qué es lo que está ocurriendo. Y hay que prestar muchísima atención realmente. Yo no estoy en contra de las cirugías, ni de las inyecciones, ni demás, pero hay que buscar los lugares certificados y muchas veces valorar con otras personas que se han hecho estos procedimientos porque en el caso de Ninel, inclusive con la certificación, pues al parecer le inyectaron algo que no y las correcto. Personas, por ejemplo, los propietarios o los doctores que son dueños de estas clínicas también con el personal, pues que sepan que tienen la responsabilidad y aunque sea un tratamiento estético, pues impacta en la salud de las personas, así que hay que tener muchísimo cuidado. Vamos a estar pendientes de la información entonces para ver qué ocurre con Ninel Conde. Y vamos entonces a cambiar drásticamente de tema porque hay una que está feliz de la vida, riéndose y hablando del tongontingón. ¿Qué? Tongontingón. ¿Qué le pasó a la Olga Tañón? ¿Qué es eso? Tongontingón. Olga Tañón. La mujer de fuego. La mujer de fuego. Ella está mejor que nunca, más ardiente que nunca. Ella ha lanzado un challenge. Si pensabas que el challenge era exclusivo para Daddy Yankee y su combo, pues no. Ella también puede y dice, voy a poner mi challenge. Y ha creado un challenge con el hashtag, espera, que está Tongontingón. Ajá, ¿y de qué trata? ¿Qué es eso? ¿Qué vamos es eso? A ver, ella lo colgó en sus redes sociales. ¿Escucharon qué letra más profunda? Esa la compuso mi mamá, nominada para el Grammy. Pero eso no se queda aquí, papito, ¿verdad que no? Dale, ¿nos vamos? ¡Dale, nos vamos! Tongon, tingon, toloco, tingon. Toloco, tingon, toco, 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 tingon. Toloco, tingon, toco, tingon, tingon. Que tongon, tingon. Tongontingón. Tongontingón. Tongontingón.
Esa es Olga Tañón. Esa es Olga. ¿Qué te pasa, Maeli? Sí, lo que pasa es que está rubia. Está rubia. A Maeli que esa no es Olga Tañón. Me gusta Tañón. Más Olga Tañón pelinera. Sí, 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 te gusta es más. Es una mujer muy guapa en persona. Bella. Es una mujer muy guapa, imponente. Y la mujer de fuego. Pero me viste cómo se mueve Tongotinga. Tongotinga con su, ella dice que con esa letra profunda ella iba a lanzar su challenge. Ahí vamos a poner el Tongotinga. ¿Quieres ver otra? ¿Vas a hacer el challenge? Contigo allá el viernes. Tenemos un reto, Erika Nota Giovanna versus Amael y Marcela. Y Marcela. Lo declaro, el viernes tiene problemas. Vamos a ganar, lo vas a ver. Bailando vamos el Tongotingo. ¿Cómo es el Tongotingo? A ver, ¿qué es lo que hay que hacer? Ahí te ritmo, Amael. Este es el ritmo de Amael. Amael nada más llega hasta ahí. ¿Escucharon qué letra más profunda? Esa la compuso mi mamá. A mí me gusta pelín. Nominada para el Grammy. Pero eso no se queda aquí, papito, ¿verdad que no? Dale. ¡Nos vamos! ¡Dale, nos vamos! Tongon, tingon, toloco, tingon. Toloco, tingon, toloco, toloco, tingon. Toloco, tingon, toloco, tingon, tingon, tingon. Que tongon, tingon. Hasta allá. Yo lo único que sé. Ay, yo tengo una. Yo también tengo una de las traemos, chicas, porque vamos a trabar. Acuérdame con Marcela esto, y a bueno, yo me acuerdo. Mira, Marcela y Amael, practiquen, porque lo vamos a dar bien duro. El viernes hay reto. Ellos van a llegar a Tongon. Ellos van a llegar a Tongon. Hasta ahí, ya. Porque Amael no da para más. Pero bueno. Vamos también, porque si pensabas que, si usted quiere subir su video, la Boricua está dando reposo. Tongontingo, lo puede subir y ella está dándole reposo a ¿en todos serio? Los videos que suba. Así que, Chuca, que nos haga reposo. Que nos haga reposo. Vamos, por, Amael, vas pero a lo tenemos que hacer bien. Vamos a hacerlo bien. Vamos a trabajar en eso. Tongontingo, trocotingo. Pero si usted pensaba que eso estaba limitado también para Olga Tañón y su combo, no, mi amor, reapareció tu amigo, Gianluca Vacchi. Ay, shoot. Él está de vuelta y yo lo voy a defender porque lanzó un challenge con la canción de Kenny Man. Así que me encanta. Mira. Lo único es que yo no lo voy a poder hacer porque él dice que baila encima de tu carro. No sé cómo voy a llevar a la capota de mi carro. Yo tampoco lo puedo hacer. Vamos a ver cómo es el challenge que propone Gianluca Vacchi sobre la música del panameño Kenny Man. Ay, me gusta. Él no baila en nada, pero él tiene el rostro, él pone el rostro duro como Marcela y él tira su paso. Lo que pasa es que en mi carro no puedo bailar eso. Yo me río porque él dice, forme parte del challenge, súbase en su carro y baile esta canción. Y yo, bueno, ¿cómo me trepo así? En mi carro, Yuka, no voy a llegar, pero bueno. Lo que pasa es que yo no tengo un Ferrari, ¿era eso? Ese no sé qué era eso, un descapotable, un convertible, una cosita, cosa lujosa. Algo. Exactamente. Y vámonos con uno que sí tiene su convertible y que va a aceptar el reto del Tongontingo. Porque aunque él no baile nada, él tiene toda la actitud. Chucu, tú, con actitud, proyecta empoderado ahí, con cara y de en victoria. Solo me falta la plata. Pon cara de empoderado, Amael, pon cara de empoderado. Ni Gucci, te puede dar tips. Ni Gucci ni Prada. Proyecta, ¿cómo se miraba sexy, Amael? ¡Ayala!